Activas de Protección Civil. En el edificio se encuentra personal de Protección Civil de nuestra universidad para atender las necesidades de los presentes ante cualquier contingencia, así como para brindar atención de primeros auxilios en caso de ser necesario. Las salidas de emergencia se encuentran a los costados de este recinto. En caso de tener que evacuar las instalaciones, se le solicita hacerlo de manera rápida y ordenada, ayudando a aquellas personas que tengan una capacidad diferente. Serán guiados por el personal de la dependencia hasta los puntos de reunión que están marcados en los estacionamientos de esta preparatoria. Al auditorio le solicitamos de la manera más atenta mantener en silencio sus celulares o cualquier otro dispositivo, tales como tabletas o relojes inteligentes. Al auditorio que se encuentra de manera virtual en Teams se les pide mantener las cámaras encendidas y el micrófono en silencio. A nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Secretaría Académica, la Dirección de Formación Integral al Estudiante y la Preparatoria 25, Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, les damos la más cordial bienvenida al tercer encuentro de tutores universitarios, Inclusión Educativa, Aprendiendo a Convivir en Entornos Educativos. Durante los siguientes dos días, participaremos de conferencias magistrales, ponencias y talleres que nos permitirán enriquecer nuestra labor como tutores al compartir entre compañeros y compañeras docentes las experiencias exitosas de acompañamiento al estudiante en su tránsito por esta etapa escolar. Es esencial reconocer las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes. En este contexto, el tercer encuentro de tutores universitarios proporciona un espacio para compartir experiencias y formar tutores en el ámbito de la inclusión educativa. Creemos que los tutores desempeñan un papel crucial al brindar apoyo personalizado y adaptar las metodologías de enseñanza. Antes de dar inicio, me permito presentar a nuestras autoridades que nos acompañan en el presidium. Contamos con la presencia del doctor Álvaro Ascari Aguillón Ramírez, director de Formación Integral al Estudiante. La maestra Armida Arizaí Riestra de la Cruz, directora de la Preparatoria 25, doctor Eduardo Aguirre Pequeño. Y la maestra Yolanda González Guevara, nuestra subdirectora académica. Asimismo, les damos una cordial bienvenida al director del Sistema de Estudios de Posgrado, doctor Gerardo Enrique Muñoz Maldonado. Así como al director del Sistema de Estudios de Licenciatura, doctor Gerardo Tamés González. Por supuesto, saludamos de manera afectuosa a todas y todos nuestros directivos que nos acompañan de las diferentes dependencias, escuelas y facultades hermanas de nuestra alma mater. Así como a nuestras autoridades, a los y las docentes que estarán participando durante este tercer encuentro y al público en general. Bien. Enseguida invitamos a la maestra Armida Arizaí Riestra de la Cruz, directora de la Preparatoria 25, doctor Eduardo Aguirre Pequeño, para que nos brinde su mensaje de bienvenida como anfitriona del evento. Buenos días. Muchísimas gracias por atender a esta convocatoria. Imaginen un mundo donde la inclusión no sea solamente una opción, sino la regla fundamental. Un mundo donde cada individuo, sin importar su origen, su género, su orientación sexual, capacidad física, socioemocional o mental, encuentre un refugio armonioso, seguro y auténtico en cualquier lugar que se encuentre. Les doy la bienvenida a esta su casa, la Preparatoria 25, doctor Eduardo Aguirre Pequeño, para iniciar los trabajos de este tercer encuentro de tutores universitarios.
Agradezco la presencia del doctor Álvaro Ascariguillón, director de formación integral del estudiante de nuestra Casa de Estudios, el doctor Gerardo Enrique Muñoz Maldonado, director del Sistema de Estudios de Posgrado, el doctor Gerardo Tamés González, director del Sistema de Estudios de Licenciatura, así como la presencia de mis compañeros directores y directoras de esta hermosa universidad. Gracias también, les agradezco a los directores y directoras que hayan permitido a sus maestros, tutores y coordinadores de tutorías la participación en este encuentro, en forma presencial e híbrida. Bienvenidos sean todos ustedes y muchísimas gracias por su participación. También quiero agradecer al señor rector, el doctor en medicina Santos Guzmán López, que nos invita siempre a crear nuevos espacios como este para reunirnos y compartir experiencias en torno a la inclusión educativa de nuestros educandos. Mi agradecimiento especial al director de Tecnologías y Desarrollo Digital, el doctor Mario Alberto González de León, al licenciado Marco Iván Olivares Rodríguez, director de Radio y Televisión Universitaria, al maestro Jorge Humberto Cisneros González, director de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas de nuestra universidad, a todo el equipo administrativo y académico, encabezados por la subdirectora académica, la maestra Yolanda González Guevara. Muchísimas gracias por este esfuerzo. El doctor Gerardo Pantoja Zavala, subdirector general de esta dependencia, al maestro Joaquín González Campos, subdirector administrativo, la doctora Zaira Ivón Delgado Hernández, subdirectora de Servicios Escolares, la maestra Magdalena González, administradora de fondos, y el doctor Juan Manuel Sánchez Lozano, responsable de la unidad Salinas Victoria. Bien, la UNESCO destaca dos conceptos cruciales en su labor inclusiva. La inclusión educativa implica que cada estudiante se sienta valorado y respetado. La equidad educativa aborda las desigualdades en situaciones de alumnos, familias, comunidades y escuelas, proporcionando apoyos especiales para garantizar que los objetivos educativos se alcancen para el mayor número de estudiantes posible. Ser inclusivo no es simplemente un requisito más en la organización educativa. Es un compromiso profundo que exige replantearnos nuestras actitudes, metodologías, infraestructuras, accesibilidad y capital humano. No es un acto de bondad, sino una necesidad esencial para el avance social. La implementación institucional enfrenta desafíos significativos, pero es imperativo para el progreso. La inclusión va más allá de la atención en el aula. Implica el comprender, escuchar y responder a las necesidades, intereses y potencial de cada estudiante, de cada docente y cada administrativo sin discriminación y segregación. Debe surgir de un análisis práctico de los procesos educativos, convirtiéndose en una experiencia humanizadora donde todos nos reconozcamos como parte de una comunidad con un objeto compartido. Construir una sociedad más justa, democrática y solidaria. Es vital pasar de la gestión de políticas inclusivas a su materialización, invirtiendo en la capacitación de todo el personal universitario, adquiriendo recursos para garantizar la accesibilidad, investigando todo para realizar una innovación educativa y adoptando un diseño universal que elimine barreras para el aprendizaje y la participación. En estos dos días los invito a reflexionar y participar activamente en la migración de la inclusión a la integración educativa, porque entendemos que no es tarea de los tutores, sino responsabilidad de todos. Le reitero nuestro agradecimiento por estar hoy aquí y sigamos contribuyendo cada vez más a la grandeza de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenos días. Muchas gracias, maestra Armida, por su mensaje y procederé a nombrar a los compañeros directores que el día de hoy se encuentran aquí con nosotros. De la Facultad de Artes Visuales, la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú. De la Facultad de Psicología, el doctor Mario Alberto Loredo Villa. De la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas, el maestro José Andrés Moreno Banda. De la Preparatoria número 3, la doctora Susana Guadalupe Pérez Trejo.
de la preparatoria número 6 de Montemorelos. Nos acompaña el maestro Raúl Telles Tamés. Muchas gracias. Y vamos a proceder a pedir la palabra del doctor Álvaro Ascari Aguillón Ramírez, director de Formación Integral del Estudiante, quien en representación de nuestro rector Santos Guzmán López nos brindará un mensaje e inaugurará este importante evento. Adelante, doctor. Muy buenos días, distinguidos compañeros, colegas, miembros del Presidium, maestra Armidia Arizay Riestra de la Cruz, directora de la Preparatoria 25. Muchas gracias porque su liderazgo y gestión y coordinación de todo este evento, pues bueno, en compañía de su equipo, pues realizan este tercer encuentro de tutores universitarios, generando un espacio de reflexión, apoyo, seguimiento y gestión de diferentes actividades para seguir compartiendo el desarrollo de la tutoría. Un gran momento y un gran espacio para poder seguir construyendo en pro de nuestros estudiantes y también de los formandos. Muchas gracias por este esfuerzo. Hago llegar este mensaje también de nuestro rector para usted directamente. Maestra Yolanda González Guevara, su directora académica, un gusto, un placer. ¿Sí? Cada una de las gestiones que hemos estado en contacto, un placer ver que todo se desarrolla y se cristaliza de la manera efectiva y puntual. Bien, agradezco también pues esta estructura a nombre de nuestro rector, a la doctora Sandra Elizabeth del Río, la directora del Sistema de Estudio a Nivel Medio Superior, la cual también contribuye y apoya a mis compañeros aquí presentes, directores, al doctor Gerardo Tamés González, director del Sistema de Estudios de Nivel de Licenciatura, doctor Gerardo Enrique Muñoz Maldonado, director del Sistema de Estudios de Posgrado, que también he de compartir, bueno, seguimos constantemente el programa de tutoría para que desde preparatoria también hasta posgrado se cristalice y respetando la esencia de cada contexto. Muchas gracias, compañeros, por ese impulso y ese esfuerzo para poder hacer crecer no nada más en lo académico, sino de manera integral a los estudiantes. Compañeros directores de nivel medio y superior, un gusto podernos ver. Directores centrales, pues muy buenos días también, apreciados docentes, investigadores, ponentes, talleristas, todos los que van a compartir, a socializar el día de hoy, pues este gran encuentro. También reconocer el esfuerzo de la Preparatoria 25, todo el equipo de trabajo que se ha desarrollado, así como la Dirección de Formación Integral, a la Facultad de Psicología. Gracias al doctor Mario por compartirnos también ponentes y cuestión logística para todo este tipo de eventos y que se socialice el conocimiento que creemos que es esencial. Me gustaría, si me permiten, mencionar así a nivel general a los participantes, ¿verdad? Cabe mencionar que este encuentro pues tiene una modalidad presencial y virtual. En la presencial están registrados 126 participantes y en la virtual 162. Si las cuentas no me fallan, son 288. Y si no, bueno, así está aquí. Bien, con su permiso, me voy a ir un poquito rápido, pero creo que es importante mencionar todas aquellas dependencias que están haciendo un gran esfuerzo, como los participantes, para cristalizar este gran esfuerzo, ¿no? Escuela Industrial Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, Unidad Churubusco, Unidad San Nicolás, Pablo Olivas Poniente, Escuela Preparatoria Técnica Médica, Facultad de Artes Escénicas, Facultad de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Contaduría Pública y Administración, Facultad de Derecho y Criminología, Facultad de Economía, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Facultad de Medicina, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Odontología, Facultad de Organización Deportiva, Facultad de Psicología, Facultades de Salud Pública y Nutrición, Preparatoria 1, Preparatoria 10, Preparatoria 12, Preparatoria 15 Florida, Preparatoria 18, Preparatoria 19, Preparatoria 2, Preparatoria 20, Preparatoria 22, Preparatoria 23, Unidades San Pedro y Santa Catarina, Preparatoria 25, Preparatoria 3, Preparatoria 5, Preparatoria 7, tanto las Puentes como Oriente, Preparatoria 8, Preparatoria 9, obviamente también tenemos la presencia de la Universidad Autónoma del Estado de México, Escuela Normal número 3 de Toluca, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Nacional Autónoma de México y Centro de Evaluaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues nuestro reconocimiento por este gran esfuerzo, si omitió alguna disculpa, pero la gran mayoría, como mencionamos, bueno, es un esfuerzo colegiado, lo cual va a nutrir y va a generar grandes ideas y procesos. Bien, con su permiso, a nombre de nuestro rector,
el doctor en medicina Santos Guzmán López y nuestro secretario académico, el doctor Jaime Arturo Castillo Elizondo, hago extensivo un cordial y fraternal saludo, así como su reconocimiento a su loable e importante actuar de acompañar a los alumnos en su plan de vida y carrera, situación o escenario que sabemos que hoy en día no es más que algo complejo, sino también representa un gran desafío, ya sea por situaciones emocionales, sociales, conductuales, físicas, como bien lo mencionaba la directora hace un momento, ¿no? Es un gran desafío acompañar, pero también implica de una gran vocación el mismo. Indiscutiblemente, el brindar o gestionar un programa de tutoría es todo un reto, pero comparto que contamos con el apoyo de nuestras máximas autoridades. ¿Por qué digo esto? Confieso que tanto nuestro señor rector como el secretario académico impulsan y guían la visión de actualizar y desarrollar actualmente el programa de tutoría, ¿sí? Donde no nada más contribuye a la calidad educativa y formación integral del estudiante, sino también contribuye a la calidad de vida, ¿sí? Bajo un modelo de atención y acompañamiento personalizado grupal en las dimensiones socioafectivas, cognitivas, académicas, de orientación, que incida, insisto, no nada más en cuestiones del rezago, abandono, sino también, insisto, en la calidad de vida. Creo que es un gran desafío muy integral. Por ello, con un enfoque todo esto marcado, como lo mencionaba nuestro rector, que la tutoría sea un encuentro entre humanos, ¿sí? Con un sentido de equidad y género, y que sea incluyente, pero que se resalte y se respete la dignidad humana. Creo que eso es trascendental hoy en día. Todo esto es un motivo por el cual el presente encuentro de tutores universitarios tiene una gran relevancia, ya que, como mencionaba con anterioridad, brinda y permite reflexionar, compartir y proyectar alternativas, ya sea empáticas o colegiadas, para construir y llevar a cabo un programa de tutoría sensible, eficaz, pero humanizante, como lo mencionaban con anterioridad, como lo cita la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y nuestro propio Plan de Desarrollo Institucional 2030 en los ejes específicos. Creo que vamos en la misma sintonía, ¿no? Y otras instancias. A nombre de nuestro rector, el doctor en medicina Santos Guzmán López y el secretario académico, doctor Jaime Arturo Castillo Elizondo, por mi conducto reitero su reconocimiento y gratitud a tan loable actuar. Enhorabuena para cada uno de ustedes. Si me permiten, para poder dar por inaugurado el presente encuentro, les solicito que nos pongamos de pie. Bien, con su permiso, señora directora. Siendo las 9:33 del día del 23 de noviembre del presente año, se da por inaugurado las diversas actividades del tercer encuentro de tutores universitarios. Felicidades y a compartir y a seguir creciendo. Muchas gracias a cada uno de los presentes. Muy bien, ¿me podrían el presidium pasar para la foto, por favor, para la foto oficial? Y de igual manera me comunican que también contamos con la presencia del doctor Rubén Ramírez Nava, director de Organización Deportiva, y de la doctora Zenia de la Garza Salinas, de directora de Preparatoria 7. Sí, sí, si pueden regresar para la foto, por favor. Y al auditorio le pedimos, por favor, que se ponga de pie para la foto oficial. Para que sea padre, para que usted de este lado un poquito nada más hacia el centro, un poquito nada más, para que nos quede así esta parte del centro del auditorio. Gracias. De este lado, si nos permite también, nada más acomodarnos en esta parte central del auditorio. Ahí está bien, ahí te ves bien. Con la cámara, me parece bien. Ya es con la luz del. Una, dos, tres.
para cada uno. Ya me acabo. Listo. Gracias. Agradecemos a nuestras autoridades su asistencia y la apertura a este encuentro que sin duda alguna traerá experiencias enriquecedoras y significativas. Asimismo, despedimos la transmisión en vivo y los invitamos a continuar con nuestra programación. En breve dará inicio la conferencia magistral.
Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con la conferencia magistral. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Vicente Ortiz, quien nos va a compartir esta conferencia titulada La evaluación y la retroalimentación como procesos transformadores en la evaluación para la formación en entornos educativos inclusivos. El doctor Ortiz, de la Fundación Universitaria Los Libertadores de Bogotá, Colombia, cuenta con la siguiente formación académica. Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Medición, Evaluación e Investigación Educativas, Proyecto Regional de la OEA en la Universidad del Valle de Guatemala. Título de Doctor en Educación, Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Educativa en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Ha publicado trabajos entre los que se destacan la evaluación de la docencia en la educación superior en 2021 y la evaluación de los aprendizajes en universidades colombianas 2022. Actualmente se desempeña como docente, investigador y representante por Colombia ante la Asociación ISAT Londres. Doctor Ortiz, le recuerdo que cuenta usted con 50 minutos para desarrollar su presentación y al finalizar dejaremos un espacio de 10 minutos para preguntas de la audiencia. Asimismo, le señalaremos cuando falten 5 minutos para concluir su presentación. Bienvenido, doctor. Adelante. Bueno, un saludo muy cordial para todos los asistentes a este tercer encuentro nacional de tutores. Es un gusto, ¿verdad?, que me siento muy complacido de estar compartiendo con ustedes en este escenario, invitado por todas las autoridades universitarias. Y en ese sentido quiero agradecer enormemente todo el acompañamiento, la atención y toda esta logística que se ha desplegado para permitirme que esté aquí con ustedes en una temática tan interesante, tan importante, tal vez un poco marginada en los escenarios educativos, pero que requiere de una gran responsabilidad social y de una serie de mecanismos que nos permitan hacer realidad ese derecho humano finalmente que tienen todas las personas de participar en todos los espacios de la vida, de la humanidad, en las mejores condiciones. Y en ese sentido encontraba, tratando de contextualizarme en el ambiente, el mismo frase siempre de carácter humanístico que observo en las intencionalidades que la misma Universidad de Nuevo León tiene en todo su proyecto educativo. Ese sentido humanista es muy importante. Quiero entonces agradecer enormemente a la maestra Arisaí Riestra, obviamente a nuestro rector, al doctor Santos Guzmán López, igualmente al doctor Jaime Arturo Castillo Elizondo, secretario académico de la universidad. Igualmente quiero exaltar el acompañamiento y la presencia permanente de la maestra Yolanda González, subdirectora académica y organizadora de este tercer encuentro, quien ha estado en permanente contacto con este servidor, al doctor Joaquín González, subdirector administrativo también, quien nos ha estado acompañando. Muchas gracias. Al doctor Álvaro también por esa presencia permanente. Muchas gracias por toda la gentileza. Bien, abordar este tema que lo he titulado autoevaluación y retroalimentación como procesos transformadores en la evaluación para la formación en entornos inclusivos, de hecho, busca
integrar una serie de elementos que están presentes en el compromiso de la inclusión, de los entornos inclusivos. Y estos elementos que están entrecruzados necesariamente tocan un tema fundamental que es uno de los centros de del conversatorio y es el tema de la evaluación. Un tema que es transversal, puesto que no solamente está presente como un eje de la actividad humana, es tan antiguo, tal vez en temas educativos, con la misma actividad humana. Y en ese sentido, el tema de la evaluación, como les comentaba, juega un papel muy importante en todo el proceso de transformación y de cambio social. Y más cuando estamos hablando de una intencionalidad, de un fin de la educación, como es el tema de la educación, de la inclusión, perdón. En ese sentido, es importante partir de alguna serie de cambios educativos que de hecho requieren una reflexión y un ubicarnos en cómo estos factores están necesariamente incidiendo a la hora de tomar decisiones en el tema de la educación. Y en este contexto de la humanidad es importante también tener en cuenta las afectaciones que ha tenido la humanidad durante la pandemia, después de la pandemia y aún en un término que utilizamos frecuentemente que es la pospandemia. No sabemos hasta cuándo vaya la pospandemia porque los efectos, especialmente sobre todo lo que tiene que ver el desarrollo socioemocional y todas las afectaciones que ha sufrido la humanidad, pues todavía, me atrevo a decir, son incalculables y hasta ahora comenzamos a ver los primeros vestigios de sus afectaciones. Igualmente, es importante cómo esa pandemia y esa crisis que se generó ocasionó una serie de afectaciones en todo el entorno educativo, especialmente uno de los más afectados, donde se tomaron diferentes acciones que hoy se evalúan y se consideran algunas de ellas precipitadas. Incluso se le tilda de tercermundistas el hecho de haber cerrado las instituciones en un alto porcentaje. Para otros, algunos de los países que se muestran como referentes en tomar otra actitud frente a la pandemia, no se cerraron las instituciones tanto tiempo como ocurrió en la mayor parte de los países de América Latina. Y se consideró que era más importante tomar medidas sanitarias, fortalecerlas, pero no permitir que los estudiantes permanecieran confinados. Y hoy se alcanza a vislumbrar en investigaciones que ya se ven realizando cómo efectivamente el haber insistido en continuar la presencialidad de nuestros estudiantes causó menos efectos de los que tenemos con los que quedaron confinados en todo el tema que tiene que ver con el desarrollo, especialmente del componente social. Y definitivamente lo que tiene que ver especialmente en los primeros niveles con ese desarrollo de habilidades que necesariamente, a pesar del gran desarrollo de las tecnologías, de la presencia, de todo el boom, perdónenme el término, que hubo en torno a las tecnologías, sin embargo, no se suplieron a cabalidad. Igualmente, es importante, dentro de estos retos para la educación superior que sirven de marco de esta intervención, es importante entrar a considerar todo el conjunto de características y yo diría no solamente a raíz de la pandemia, que se han generado en los últimos 10 años con la tipología
de características que tenemos de estudiantes en nuestras aulas, en los espacios universitarios. Estudiantes que algunos autores se atreven a llamar la sociedad líquida, en el sentido de que tiene nuevas actitudes, tiene nuevos comportamientos en el aula, fuera del aula, donde el maestro se encuentra con un reto totalmente distinto. ¿Cómo manejar un estudiante, y con cosas muy simples lo menciono, que ya se concentra más en el uso de un celular, de un computador, incluso durante el desarrollo de la clase, que en la misma intervención del profesor? ¿Cómo ese estudiante, por lo menos a nivel de la caracterización que se ha hecho en los últimos 10 años, se puede decir que es un estudiante con menos compromiso, quiere tener una vida más cortoplacista, quiere igualmente a veces los menores esfuerzos para alcanzar sus metas? Y esos son aspectos que se deben entrar a considerar en un ejercicio docente para mirar cuáles estrategias se van generando para hacer más llamativa la oferta educativa y el papel del profesor. Y un poco esa fricción entre uso de tecnologías, discurso del profesor, actuación del profesor, hasta qué punto estamos confrontándonos con eso que les ofrecen las tecnologías y lo que le ofrece el profesor, en qué se diferencia. Y allí, obviamente, hay un reto enorme para la gestión del maestro, para la gestión de las instituciones, en el sentido de cómo mejoramos y cómo transformamos una oferta educativa mucho más llamativa, mucho más asequible al estudiante, que le permita, dentro de esas nuevas características que presenta, poderle hacer llamativa la oferta educativa. Igualmente, las nuevas tipologías de familia. La pandemia y los llamados encuentros sincrónicos y el confinamiento generó un mayor intervencionismo de la familia. Y ese intervencionismo también fue necesario y hace necesario todavía en la actualidad ver cuál es el papel protagónico que tiene el padre de familia en las instituciones y en la gestión del maestro. En lo que se ha observado de ese comportamiento que se tuvo durante la pandemia, se observa un mayor control hacia lo que hace el maestro en las aulas, una mayor intervención en las decisiones de la institución, y a ello no estábamos acostumbrados como maestros, ni muchas veces como institución, a pesar de que se han adelantado algunas acciones ya concretamente para esa vinculación, especialmente en el nivel superior. Igualmente, los efectos sobre la misma docencia, sobre el mismo profesor. En toda esa confrontación, llamémoslo así, que tuvo que adelantar durante la pandemia, adaptarse al uso de las nuevas tecnologías, muchos de los cuales no estaban acostumbrados a ese uso tan masivo de las mismas, ver de qué manera adaptaba sus prácticas pedagógicas también a una situación totalmente distinta para él. Cómo adaptaba sus espacios de casa, de hogar, de vivienda, para poder desarrollar unas actividades también para los que no estaba preparado. El simple hecho de cómo utilizar un micrófono, una cámara, que por lo menos lo hiciera visible al estudiante, inicialmente no los tenía en cuenta, y fue para él todo un interrogante, una serie de preguntas de cómo me dirijo, cómo trabajo con los estudiantes. Y bueno, y con todos los efectos que finalmente se tuvo al final de esta experiencia, allí vale la pena referenciar algunos trabajos que se han hecho. Creo que han escuchado el trabajo de Francisco Tonucci, quien hace todo un estudio acerca de cuáles fueron como las pérdidas y las ganancias, cuál fue la actitud, cómo sintió el estudiante, cómo sintieron las familias el estar, no estar en la escuela físicamente. Y allí se encuentran datos muy interesantes. Por ejemplo, este estudio que se hace en Italia con cerca de 5.000 participantes,
se observa cómo lo que el estudiante menos extrañó fue al profesor. ¿Sí? Y lo que más extrañó fue a sus compañeros. E igualmente, las clases sincrónicas, por lo menos en el contexto colombiano y en el contexto de este estudio, eran aburridas y era lo que menos quería el estudiante tener. Y eso sirve para argumentar también un poco todo lo que fue la afectación del estudiante. Esas otras afectaciones que, perdóneme, las cierro con este comentario. ¿De qué manera, luego de la pandemia, la escuela, y hablo de escuela, de la institución como tal, no de las cuatro paredes, se adaptó para recibir a esos estudiantes? Y lo que se observa es que la preocupación del profesor y la preocupación de la institución, medidas sanitarias y ya a nivel pedagógico, retomar el programa, porque estábamos totalmente quedados después de tanto tiempo, y todas las afectaciones que hubo, especialmente en los niveles iniciales, sobre procesos fundamentales necesarios para el desarrollo del ciclo formativo, donde los estudiantes, especialmente en los primeros niveles, transición y toda la etapa de preescolar, tuvieron que desarrollar habilidades básicas para la escolaridad, tuvieron que desarrollarla a través vía teléfono, porque era el medio de comunicación que tenía el profesor con sus estudiantes y nada más. Y hoy, 2 años prácticamente después, se están viendo los efectos y por lo menos los estudios arrojan a nivel académico una pérdida de cerca del 40% de disminución de los logros, de los objetivos que se pretendieron alcanzar. Por lo menos ya al reiniciar la escolaridad. Y la nueva cultura, la denomino así, frente a las tecnologías. Y bien vale la pena compartir cómo hoy, a pesar de que la tecnología salvó en gran parte el funcionamiento, la vida de las instituciones y todo lo que es el sistema educativo, también nos deja en evidencia una serie de limitantes, de barreras y de preguntas en torno a su uso. Y en ese sentido, vale la pena también ver cuáles han sido las afectaciones después de la pandemia de esas tecnologías a todo nivel. En ese sentido, planteo en este esquema, a raíz de estas problemáticas, de estos retos de la educación que acabamos de mencionar de manera muy general, los cambios educativos que se observan, reitero, a través de trabajos investigativos que se vienen adelantando y de situaciones que son muy evidentes en nuestro panorama educativo, los percibimos, los vivimos desde las mismas aulas. Y uno de esos cambios educativos necesariamente tiene que ver con las prácticas pedagógicas. El segundo, todo lo que tiene que ver también con las afectaciones de una práctica pedagógica, de una concepción que debe renovarse permanentemente para responder adecuadamente a las necesidades de los estudiantes, a las necesidades de la sociedad, lo que tiene que ver entonces esa relación que hay entre concepción pedagógica, modelo pedagógico y cómo lo llevo a la práctica en las aulas de clase. El currículo como la forma como se lleva a la realidad esas nociones en torno a estudiante, a docente, a conocimiento y todo lo que tiene que ver con la educación. Y en ese tema está la evaluación. La evaluación como núcleo, lo voy a tratar de compartir más adelante, como núcleo de lo que son nuevos procesos que se proponen dentro de este campo, que es fundamental dentro de la educación. Y reitero, allí en la evaluación están anidadas las principales problemáticas de la educación. Tal vez de las acciones del,
del maestro que más encierra preocupación es el tema de la evaluación. Y ese tema de la evaluación con dos alternativas. El fomento de procesos de autoevaluación, donde el estudiante de manera autónoma participa, reflexiona en torno a su propio proceso. Y el tema de retroalimentación o alimentación, como se llama comúnmente, que tiene que ver entonces con los resultados. ¿Qué hago con los resultados de mis procesos de evaluación que adelanto? Carácter administrativo, cumplimiento de mandatos institucionales, o más bien como oportunidades para volver a construir, construir y volver a construir. Y en ese sentido, si intentamos estas dos acciones, autoevaluación y retroalimentación, estaremos intentando responder a dos preguntas que dentro de un paradigma de racionalidad práctica, como se llama, este paradigma o esta postura en evaluación que le apunta a ver la evaluación como una oportunidad de aprendizaje y no como sanción, como castigo, como nota, calificación, clasificación, exclusión, pérdida, ganancia, competente, incompetente, todos esos términos que le damos, sino más bien como una oportunidad de identificar procesos que son propios de la actividad de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Que son vacíos que quedan. Y en esos vacíos, donde yo como maestro tengo un papel también, una reflexión que adelantar y obviamente el estudiante, su compromiso también como cocentro de ese proceso formativo. Y de hecho, si miramos este panorama hasta esta tercera componente esencial, estaríamos nosotros mirando, bueno, y los procesos tutoriales, ¿cómo se comportan allí? ¿Cuál es la acción? ¿Cuáles son las líneas de trabajo en estos procesos tutoriales? Que reitero, pues me sorprende toda esa amplitud que ustedes tienen dentro de su proyecto educativo como un apoyo fundamental para todos los estudiantes. Y creo que nos diferenciamos mucho en el contexto latinoamericano, porque allí lo comentábamos incluso con el doctor Álvaro, son acciones un poco más para necesidades fuertes de estudiantes. Bien. Y de hecho, dentro de estos cambios educativos, teniendo como fundamento los procesos tutoriales y teniendo como fundamento la inclusión, pues necesariamente tienen que estar involucrados todos los grandes actores del sistema educativo, los profesores, los padres de familia, los estudiantes, especialmente los ambientes educativos cuando hablamos de procesos de inclusión. Esos ambientes educativos que no solamente, reitero, apuntan a condiciones físicas, sino apuntan a crear unas actitudes, un clima universitario, escolar, en todo el contexto, que sea verdaderamente favorable a la inclusión, donde la veamos no como el que estén en la institución, estén allí físicamente, donde les abramos las puertas, sino que también haya unas condiciones adecuadas en todos los componentes de la institución para que efectivamente ellos logren las mejores condiciones para desarrollar en medio de sus limitantes. Porque a pesar de que todas estas son situaciones de discapacidad, con el ánimo muchas veces de justificar, perdóneme, lo hago desde mi campo de experiencia, 15 años de trabajo con sordos como asesor pedagógico, se observaba más como una tarea política de reducción de costos, porque allí, perdóneme, comento una experiencia muy puntual, se tenían equipos, unidades multidisciplinares para atender la discapacidad que se presentaba y que se detectaba previamente en las instituciones. Esos apoyos ahora se masificó, es decir, en Colombia, perdóneme que refiere el contexto colombiano, sé que es una tendencia y una práctica en diferentes contextos a nivel internacional, todo estudiante con algún tipo de limitación física, mental o sensorial debe ser recibido en cualquier institución donde él quiera entrar. Y obviamente con las correspondientes afectaciones.
afectaciones en el sentido de qué tan preparado, cuán preparado está el profesor para trabajar con ese tipo de características, de condiciones, de todos los niveles. ¿Qué tan preparada está la misma institución para recibir y estar con ese estudiante? Y un elemento muy importante, ¿cómo evaluamos a estos estudiantes a pesar de que les brindemos una serie de apoyos? ¿Cómo los evaluamos y qué tipos de decisiones y qué tipo de oportunidades tienen cuando ellos terminan una escolaridad? Porque siguen siendo todavía, siguen teniendo más bien esa connotación y ese estigma de que definitivamente no podrán desarrollar todos ni alcanzar los mismos objetivos que se propone el sistema educativo. Entonces, esa oferta y esa posibilidad que tienen muchas veces se concentra en básica, media, y la universidad queda allí como cortada porque como que sorpresivamente también está recibiendo todo ese tipo de estudiantes para la cual tampoco está suficientemente preparada. Y en ese sentido se requiere todavía una reflexión muy profunda de cuáles son las oportunidades que se dan, no solamente en básica, media, sino en superior, y qué tipo de estrategias, porque pareciera que la inclusión, perdóneme, en el campo educativo solamente se da hasta determinados niveles. Y falta esa articulación cíclica, continua, tanto de la propuesta pedagógica como de la propuesta curricular. En las prácticas pedagógicas podríamos mencionar que es necesario identificar y dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje que están muy ligados con los procesos de inclusión. Y más allá de los procesos de inclusión, con todos los estudiantes. ¿Cómo asimilamos y generamos estrategias para que efectivamente esa consideración de carácter pedagógico, de que no todas las personas aprenden todo ni lo aprenden al mismo ritmo, es necesario entrar a considerar cómo ajusto mi propuesta pedagógica para que efectivamente se dé eso? Hay una serie de intereses diversos en todos los estudiantes, de qué manera los canalizamos y esos sueños que incluso se dan desde muy pequeños, cómo se van gestando y se van aterrizando en la realidad. Valga la pena algunas experiencias que hay en el contexto concretamente de Israel, alguna oportunidad que tuve de visitar algunas instituciones. Allí es muy fuerte esos sueños que el niño tiene desde comienzo de su escolaridad, los participa con la escuela, con la institución educativa y va siendo acompañado por tutores para que a medida de prácticas universitarias que se van dando en estas instituciones se tenga contacto y se vaya conociendo ese terreno y ese sueño se transforme en realidad. Igualmente, los aprendizajes previos que tiene el estudiante, la necesidad que desde nuestros ambientes pedagógicos identifiquemos efectivamente cómo llega el estudiante. No supongamos que hay una propuesta curricular para un determinado nivel sin entrar a indagar qué sabe de lo que yo voy a enseñar y qué todavía, qué base requiere para que ese estudiante efectivamente podamos adaptarle la propuesta educativa a sus características y necesidades en todos los niveles. ¿Sí? Igualmente, los orígenes sociales. Especialmente sabemos que en universidades públicas atendemos a poblaciones con unas características que es necesario entrar a considerar desde sus características económicas, de sus características de preparación con la que llegan, orígenes de la escolaridad, en qué sitios han estado estudiando. Eso determina también unas estrategias pedagógicas que tienen que adecuarse. Ya hablamos de las características familiares. Importante la vinculación, se insiste mucho que la familia no puede permanecer aislada en ninguno de los niveles de lo que es la formación y lo que es la dinámica universitaria. Y en ese sentido, desde el momento en que el estudiante ingresa a una universidad, es necesario también vincular a la familia para que ella esté estrechamente entrelazada con lo que hace la institución.
Las prácticas curriculares, lo mencionábamos también, son necesarias considerarlas en algunos aspectos muy puntuales, en algunas necesidades que hoy se detectan en todo el panorama educativo y que son reiteradas en todos estos diagnósticos que realiza especialmente la UNESCO en torno a la educación post-pandemia que ha venido generándose para tratar de responder también a ellas. La necesidad primero de una flexibilización propuesta curricular. Esa flexibilización tiene que ver entonces no solamente con la parte de contenidos, sino también de intencionalidades, de metodologías y todo lo que finalmente tiene que ver con la propuesta a la diversidad de condiciones y características que tenemos. Tiene también que ver entonces con atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, atender las llamadas personas con necesidades educativas transitorias o permanentes. Es importante pensar que no solamente con planes, con acompañamientos un poco marginales, se satisface plenamente las necesidades de estas personas, sino de qué manera se hace un trabajo a nivel institucional donde efectivamente la inclusión no sea un eslogan, sino que sea también una realidad. Y la adecuación del currículo es una tarea muy importante. ¿Hasta dónde podemos flexibilizar y adecuar a esos ritmos diferentes de aprendizaje y a esos aprendizajes que van alcanzando los estudiantes? No todos aprenden de la misma manera, no todos alcanzan los mismos objetivos y obviamente, lo reitero, una discapacidad no se puede transformar en una condición favorable, que es lo que muchas veces exaltamos, ¿no? El estudiante que tiene una discapacidad obtuvo un puntaje superior en alguna prueba de estas estatales y ya estamos diciendo que finalmente, a pesar de que tenga esa condición, pues es exitoso el sistema educativo. Igualmente, la renovación permanente del currículo lo mencionaba y también la necesidad de adelantar construcciones, lo que se llama, y deconstrucciones de la propuesta curricular. Estarlo revisando permanentemente para ver de qué manera los ajustes hoy, post pandemia, son mucho más urgentes, dado que hay una heterogeneidad de dominios, de aprendizajes alcanzados por los estudiantes, y aquí es donde las tecnologías marcaron una diferencia bastante interesante, los que tenían acceso a redes frente a los que no tenían acceso a redes, a conectividad, a recursos dentro de los mismos hogares. Sabemos muy bien que a veces estas políticas de dotar de computadores a las escuelas para tratar de suplir la brecha generacional en cuanto a uso de tecnologías, pues no fue suficiente, sino hay otra serie de elementos que hay que tener en cuenta dentro de esta involucrar las tecnologías dentro de las aulas. Igualmente, creo que uno de los retos dentro de la propuesta curricular necesariamente tiene que ver con cómo la propuesta formativa apunta no solamente a una de las dimensiones cuando hablamos de formación integral. La formación integral se transforma en numerosas ocasiones en un eslogan, en una frase llamativa, pero al momento de aterrizarlo, se observa que nos estamos quedando solamente con el desarrollo del componente cognitivo, disciplinar. Pero hay otras áreas que tienen que ver con esa formación humana integral, el área socioafectiva, el área física, el área espiritual, la trascendencia del ser humano, la importancia también de involucrarlos dentro de la tarea, dentro de la gestión del maestro, como parte de su compromiso y no solamente el hecho de estar concentrados, llenando contenidos o aspectos puramente disciplinarios, que son fundamentales, obviamente, no los estamos descartando, pero también cómo miramos y hacemos un interrogante, cómo estamos formando, cómo estamos contribuyendo a la formación del proyecto de vida del estudiante, donde uno de los componentes, obviamente, es su saber, pero también hay otras áreas del desarrollo fundamentales que es importante estar
trabajando y estar atendiendo desde la misma aula de clase. El tema de evaluación, esta caricatura que se coloca aquí en la parte superior, pues es muy común esa caricatura y apenas enuncia lo que es la problemática de la evaluación, como un campo, reitero, de suma importancia dentro de las transformaciones educativas. Y allí la invitación es a observar cómo estamos nosotros asumiendo la tarea de evaluación, el proceso de evaluación, que tiene un sinnúmero de factores, de características que la hacen una tarea compleja, pero también una tarea que ha venido transformándose en un campo de sumo interés dentro de la investigación en todos los niveles. Y esa investigación en evaluación en torno fundamentalmente a dos preguntas que siempre han quedado todavía en el tintero a la hora de transformar las prácticas pedagógicas. ¿Cuál es el uso que yo hago de los resultados de la evaluación? ¿Para qué evalúo? Y esa pregunta nos conduce necesariamente a atarla con una postura pedagógica. Papel del docente, papel del estudiante. Y necesariamente no podríamos hablar de postura pedagógica, postura en evaluación y cuál es el papel del maestro frente a ellas. En ese sentido, hay estas dos posturas encontradas, les decía, racionalidad práctica, racionalidad técnica, énfasis en la pregunta, el cuestionario, la calidad, la confiabilidad, la validez del instrumento, la calidad. Bueno, esta serie de factores que han primado y precisamente desvirtuaron el sentido en el origen y el desarrollo de la evaluación, desvirtuaron un poco su sentido, ese sentido humano con el cual nació. La evaluación es una práctica de todos los seres humanos desde cuando nos levantamos hasta cuando vamos ya al hogar. ¿Qué nos fue? ¿Cómo nos fue? ¿Qué logré? ¿Qué no logré? ¿Qué dificultades tuve? Etcétera, etcétera. Y esa práctica se ha, digamos, confrontado con la postura de querer pretender medir lo que aprenden los estudiantes. Tarea muy compleja. Yo con mis estudiantes, en este módulo de evaluación que trabajo, siempre me pregunto, ¿cómo hago yo como maestro para identificar qué tanto han aprendido los estudiantes? ¿Y dónde está el instrumento bien confeccionado que me permita decir, mire, este examen de 20 puntos me permite identificar que este estudiante sabe el 80-60%? Primero tengo que decir, bueno, ¿y qué es aprendizaje para mí dentro de mi campo de conocimiento? ¿Y cómo determino efectivamente los logros? Sin descartar que obviamente la evaluación allí tiene un elemento fundamental, que es la recogida de información, de evidencias. Pero es de qué manera también desde una postura humana reconozco que los seres humanos, volvemos todo esto de las inteligencias múltiples, no aprenden ni al mismo ritmo ni todas las cosas que yo enseño. Y en ese sentido, tendencias que han prevalecido en el tema de evaluación tienen que ver, primero, con esa idea de justicia. Soy justo porque pongo a hacer a todo lo mismo. Y esa gráfica de allí, que es muy conocida, es precisamente, quiero que todos se suban al árbol, voy a evaluar cómo llegan todos al árbol y todos tienen que llegar en el mismo tiempo, y probablemente con las mismas estrategias, cuando el chimpancé que está allí, el elefante, un ave, una tortuga, tienen diferentes formas. Llegan al árbol, pero probablemente en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Y en ese sentido, esa caricatura nos ayuda sencillamente a ver un poco detrás de la postura de justicia en evaluación, de ecuanimidad, de tener los parámetros similares, cómo nos crea una serie de dificultades. Igualmente,
la noción que prevalece siempre en tema de evaluación. Que todo se puede evaluar, todo se puede, que todo lo que hago tengo que evaluarlo. Y no necesariamente eso me condiciona una práctica pedagógica adecuada. No todo se puede medir, es difícil de decirlo. Hay una conferencia del maestro Juan Manuel Álvarez en el Congreso Internacional de Docencia Universitaria que nos dice: el único que puede saber cuánto ha aprendido es el propio estudiante. Yo no tengo la forma para identificar de manera exacta cuánto ha aprendido. Y en ese sentido, él disminuye el peso que tienen los exámenes, pruebas de pregunta cerrada, lo que llamamos finalmente previas. Y él fomenta, obviamente, otras alternativas que favorecen una evaluación con un espíritu formativo. Donde hay una serie de elementos muy importantes, ¿no? Él nos comenta dentro de esa conferencia cómo el profesor en procesos de evaluación universitaria es el que dice qué voy a preguntar, cómo lo voy a preguntar, qué debe saber el estudiante cuando formula la pregunta, qué debe responder y finalmente termino yo calificando a ver si reprodujo lo que yo le enseñé y qué tan distante o tan cerca está de eso que estuve realizando. Y en ese sentido, lo importante en un cambio en evaluación es cómo la evaluación se transforma también en parte del proceso de aprendizaje. Es aprendizaje. Si la evaluación no la vemos como aprendizaje, realmente pierde su sentido. Y cuando hablamos de verla como aprendizaje, necesitamos que sea vista dentro de esa figura de que el ser humano le quedan unos vacíos, esos vacíos no donde genero culpables. Él nos menciona que la única acción humana que se sanciona dentro de lo educativo lo hacemos a través de la evaluación. Terminamos sancionando al estudiante al colocarle el 2, el 3, el 5, lo que sea. Y cómo con ese acto de calificar que estamos haciendo, no de evaluar, estamos generando una serie de compromisos éticos por todas las consecuencias que se generan de ese número que yo lo coloco al estudiante. Yo hago un ejercicio también con mis estudiantes. Tomo un examen de un estudiante básico, lo llevo a mis primeras sesiones. 14 operaciones matemáticas. Y pongo esa misma examen a que los estudiantes de maestría lo califiquen. Son maestros, de hecho, de universidad y de básica. Y después que hace el ejercicio de calificar esos exámenes, ese mismo examen, los invito a que reflexionen por qué se presenta una variabilidad, una distancia entre una calificación al mismo examen, 4.7 y la más baja 2.5. Por maestros que saben las operaciones, saben resolver y calificar un examen de estos. Y vienen las preguntas, ¿por qué esa diferencia en la calificación, que es la que le determina al estudiante finalmente promoverse o no promoverse? Y le agrega una serie ahí de elementos que también son para la reflexión. Este estudiante es su examen final. Su examen final le determina si continúa o no continúa en el ciclo formativo, si es transformado en un desertor o en un índice de mortalidad, incrementa el índice de mortalidad académica. E igualmente, cómo esto trae una serie de consecuencias familiares, de apoyo familiar, de restringirle, cortarle la oportunidad para que continúe en la institución. Toda esa serie de afectaciones que tiene, muchas veces por un número que colocamos. No llegamos nunca a la respuesta de cuál es la razón. Apenas se escucha un silencio bastante fuerte en ese proceso. Bien.
Igualmente, dentro de las alternativas para ese tema de evaluación, entonces tenemos que es importante favorecer los procesos que mencionábamos ya de autoevaluación, de coevaluación y finalmente de retroalimentación. Y tratar de tener muy en cuenta el para qué evaluamos a los estudiantes. ¿Cuál es el sentido de esa evaluación? Esa es una tarea muy fundamental. Generalmente hacemos énfasis en qué evaluamos, cuándo lo evaluamos, con quiénes, con qué medio, a través de qué método, pero le damos menos peso en numerosas ocasiones al para qué evaluamos, cuál va a ser el uso de esa evaluación. Y llegamos a preguntas en torno, ¿y cómo juega esto que hemos expresado aquí en torno a los procesos tutoriales? ¿Cuál es la tarea formadora del docente dentro de esos procesos tutoriales? ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a las finalidades de la docencia propiamente dicha y un proceso de docencia en la tutoría? Y allí tendríamos también entonces para observar hacia qué áreas se dirige esa tutoría, ese acompañamiento, qué espacios de reflexión también se generan con los estudiantes, aparte de sus necesidades que se involucran para ser atendidas, qué otros aspectos ya en ese componente integral del ser humano, de qué manera incide. ¿Cuáles son los campos asumidos en las tutorías? También sería una de las preguntas, tal vez ustedes ya dentro de su desarrollo, de su proyecto de tutorías, las tengan suficientemente avanzadas, pero importante la formación para la vida, cómo juega allí en este proceso de acompañamiento. Y lo menciono como una pregunta en el sentido de que la tendencia, les decía, por lo menos a nivel del sistema educativo de Colombia, se atiende, son necesidades muy puntuales de carácter psicológico, conductas suicidas, conductas de consumo de sustancias psicoactivas. Se dirige a atacar esas problemáticas, pero no como ese acompañamiento integral que he observado, ustedes lo tienen en diferentes aspectos. Pero esa pregunta realmente para la formación para la vida, tener en cuenta también todas esas dimensiones. Igualmente, tener en cuenta dentro de estas preguntas, ¿qué papel juega esa visión de su funcionalidad dentro de un sistema productivo más allá de esa tarea de relación, formación, empleo, ocupación, tareas que tiene que responder también? ¿Qué otras dimensiones entran en juego allí a la hora de desarrollar este proceso tutorial? Igualmente, las alternativas que se tienen para los procesos formativos complementarios. Mencionábamos ayer con la conversación con el doctor Álvaro las diferentes estrategias de acompañamiento que se tiene, ¿no? El papel que tiene, por ejemplo, aquellos estudiantes que llamamos, entre comillas, pilosos y que muchas veces comprenden más una asesoría, una tutoría, una intervención de un compañero que del mismo maestro. ¿Cómo se canalizan esos recursos y cómo a su vez, aparte de que están contribuyendo con sus compañeros que no tienen las mismas habilidades en determinados campos, determinadas áreas, determinadas asignaturas, como llamamos allí, de qué manera también estamos involucrados en una escuela de docentes, formando a esos futuros tutores también como maestros de lleno dentro de nuestras instituciones, que es un aspecto muy importante a considerar qué tipo de maestros estamos vinculando, cómo se ajustan al proyecto educativo, qué características tienen no solamente de formación, de actualización, sino también otros aspectos que tienen que ver para un desempeño docente mucho más eficaz. Y la pregunta también dentro de este proceso tutorial, ¿para qué se evalúa y quiénes evalúan a los estudiantes que entran a este proceso en el sentido de cuál es el papel del profesor de seguimiento en su propia área y cuál es el papel del tutor y cómo se correlacionan, se coordinan esas acciones que adelantan los dos actores? Perdóneme, ¿cómo estamos de tiempo? Correcto, bien. Y
asumimos como parte final, no como la menos importante, como los compromisos y las transformaciones requeridas en el campo de la inclusión, de la llamada inclusión efectiva. Es decir, que involucre una serie de factores, de características que tienen que ver entonces con uno de los elementos fundamentales para hacer exitosa un proceso de inclusión, los ambientes educativos. Y esos ambientes educativos tienen que ver no solamente con la oferta educativa, sino que tiene que ver con las condiciones que vamos creando en todos los componentes de la vida académica, en cuanto a estrategias de evaluación, ya lo mencionábamos, en cuanto a propuesta flexibilización del currículo, para que efectivamente ese ambiente resulte más integral, más abarcador y no solamente se centre en una dimensión. Igualmente necesitamos dentro de estos factores para una inclusión efectiva el replanteamiento de la tarea del docente, de su rol, no solamente frente al grupo de estudiantes que normalmente lo llevamos como el del desempeño, que no tiene problemáticas, sino como también nos acordamos de esos estudiantes que tienen unas características diferentes, que necesitan unos apoyos y unas metodologías distintas. No puedo trabajar textos extensos con población que tiene limitación auditiva, ni puedo evaluarlos de la misma forma, pasarles un examen, ni una persona con limitación visual tiene unas características distintas en mi metodología, en la manera como acompaño ese proceso formativo. Materiales, recursos, tecnologías, obviamente, requieren ese tipo de adaptación. Igualmente, mayor participación de los padres de familia, porque los padres de familia con estos estudiantes que presentan algún tipo de situación compleja, pues han vivido esa situación compleja dentro de un contexto familiar. Y muchas veces nos olvidamos de esas familias que han tenido, yo por lo menos tengo, perdóneme, la experiencia de los padres de familia de niños, de personas con limitación auditiva, sorderas profundas, no diagnosticadas tempranamente, sino después del nacimiento, y todo el calvario que les toca por lo menos vivir para la atención, para el diagnóstico, la atención, el seguimiento, las citas para una cosa, para la otra, para conseguir el audífono, etcétera, etcétera. Todo ese calvario que les toca. Entonces, ¿de qué manera también los padres de familia los acompañamos en todo el proceso? Porque ellos siempre van a necesitar de ese proceso. Y los mismos estudiantes, compañeros, ¿de qué manera preparamos toda una comunidad educativa para que efectivamente reconozca, conozca las características de esa población, sepa cómo compartir, cómo convivir y no se dé el fenómeno que es muy frecuente cuando tenemos grupos amplios de población con algún tipo de discapacidad, que ellos en momentos de receso se juntan entre ellos porque no se sienten todavía incluidos dentro de grupos que no presentan su misma condición? Estos aspectos entonces necesariamente tienen que estar contextualizados en unas condiciones sociales posteriores, después de la escuela, más allá de la escuela, de qué manera los atendemos, de qué manera creamos también una conciencia social que estas personas necesitan, tienen el derecho, y más allá del derecho humano que tienen, es cómo reconocemos que hay unas dificultades que hay que atender y que necesitamos también unos apoyos adicionales. Los apoyos adicionales, el equipo interdisciplinar de especialistas debe estar presente en todos los niveles para acompañar. No podemos dejarle a un maestro, que llamamos maestro de aula especial, el acompañamiento a 30, 40 en una institución de 2.000, 3.000 estudiantes, sino que se requiere tener unos equipos como ustedes. Efectivamente, tienen ya unas acciones muy integradas dentro de todos sus procesos formativos para la atención de estas personas. Este es el contexto general. Quería siempre tener esa intencionalidad de tratar de integrar estas temáticas, pero obviamente teniendo como trasfondo lo que es el tema de la evaluación, que tiene un campo muy amplio por donde recorrer y de donde abordarlo con mayor detenimiento y profundidad. Muchas gracias por la atención y espero haya cumplido con el objetivo.
debido reconocimiento, que dice así: la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Secretaría Académica, la Dirección de Formación Integral del Estudiante, a través de la Preparatoria 25, doctor Eduardo Aguirre Pequeño, otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Vicente Ortiz Franco por su valiosa participación impartiendo la conferencia magistral, la evaluación y retroalimentación como procesos transformadores en la evaluación para la formación en entornos educativos inclusivos. En el tercer encuentro de tutores universitarios, inclusión educativa aprendiendo a convivir en entornos escolares. Evento celebrado los días 23 y 24 de noviembre de 2023, Alere Flamam Veritatis, General Escobedo, Nuevo León, 23 de noviembre de 2023. Firman el doctor Álvaro Aguillón y la maestra Armida Arizaí Riestra de la Cruz. Además, un pequeño obsequio de toda la comunidad bengalí con mucho cariño para el doctor. Gracias, doctor. Y bueno, vamos ahora sí a la sesión de preguntas y respuestas, tanto aquí en sala como con sí, en línea. Muy bien. Acá está el micrófono. Allá. Discúlpeme, hago una antesala. Este es el espacio más interesante de las preguntas porque nos permite, nutrir una intervención como esta. Entonces, bienvenida a las preguntas. Bueno, muchas felicidades por la plática, doctor. Realmente material muy valioso que he captado aquí en mi libreta. Gracias a la organización del evento también. Qué buen evento. Tengo 19 preguntas, doctor. Pero, bueno, voy a hacer nada más una y un apunte. Es que es todo interesante. La pregunta es, ¿considera usted y justifica la aplicación de exámenes en línea en la post-pandemia? O como les dicen, después de la pandemia. Es la primera pregunta. Bueno, mi querido profesor. Es importante tener en cuenta que dentro de un proceso de evaluación es necesario utilizar diferentes recursos. Pero el tema central es, utilizando línea presencial, ¿qué hago yo con esos resultados? Yo creo que a mí me llama la atención, usted me da lugar, su pregunta me da lugar a interiorizar y expresar una pregunta que me he hecho. Están apareciendo software para la trampa. Se supone que hay una serie de condiciones, si usted mueve la cabeza. Tengo mi hijo en maestría que le hacen exámenes en la llamada la primera universidad de Colombia, de esa naturaleza, donde él dice, papá, tengo que estar quieto porque si volteo la cabeza, estoy haciendo trampa. A mí me parece que estamos llegando a algo también que es peligroso en educación. Esa desconfianza enorme, tengo que crear casi que una cabina como si fueran a decapitar a esa persona para que no se mueva y de pronto la cabeza le queda torcida. Y creo que estamos perdiéndole ese sentido humano tanto a la evaluación, la seguimos todavía colocándole ese ropaje que es muy nocivo y que no es formativo. Entonces, si usted hace una evaluación en línea, hágala también utilizando métodos donde la idea sea identificar, oiga, maestro, oiga, estudiante,
¿Qué les quedó faltando por aprender? Yo hago, de hecho, tengo un curso virtual de 66 personas. Antes tenía un curso de 23 de maestría presencial. Disfrutaba mucho disfrutando la parte presencial. Pero obviamente afronto estos grupos y lo que yo les digo es, tratemos de que esa noción de trampa, de que usted, el trabajo que hago en grupo, de los cinco que asigno, solamente trabaja uno, los cuatro entregan la firma nomás. Yo tengo que recuperar la confianza en el estudiante. Y esa confianza es la que no hemos generado a través de los siglos en el sistema educativo y con la evaluación. Porque consideramos que la evaluación es una tarea de medida. Emitir un juicio en torno a unos predeterminantes que yo creo, y los comparo finalmente si los tienen o no los tienen. Yo creo que si la tarea de evaluación la realizamos bajo esa postura de que es un proceso de naturaleza humana, la educación, que quedan vacíos, que yo como maestro no tengo la fórmula completa, sino démela, así es en el sistema, démela para ver cómo es que haciendo uno, dos, tres, cuatro cosas, maestro cinco, realmente. Lo importante es reconocer que hay unos vacíos que quedan en todo proceso formativo, que no todo se aprende lo que decíamos de la misma forma, y el papel de la evaluación, ahí es donde está el papel transformador. Identifiquemos a través de la evaluación los vacíos. ¿Para qué? Para potencializarlos y transformarlos en oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? Y para eso ya hay, uno puede crear unos sistemas, unos instrumentos, digámoslo así, llamémoslo instrumentos, en una connotación sana, para que el estudiante desarrolle su propio proceso de autoevaluación. Me diga, porque yo considero que no lo sé todo, ¿qué aprendió el estudiante? Yo no sabría cuánto, ¿qué aprendieron de esta pequeña intervención aquí con ustedes? Si aplico un examen de 20 preguntas a todos y me responden o no me responden, ¿aprendieron o no aprendieron? Difícil, difícil. Entonces, en ese sentido es reconocer esos vacíos, identificarlos para generar acciones conjuntamente entre estudiante y profesor de aprendizaje, oportunidades de aprendizaje. No son falencias, no son elementos para sancionar, porque es que uno con un uno, es muy fácil, perdóneme, no sé cuánto tiempo, si me extiendo mucho, pero siempre me pregunto y les digo a los estudiantes, ¿cómo hace usted para identificar que el que sacó 13 en Colombia, de 1 a 5, con 13 pasa? Y le coloco 5 preguntas y usted sacó 3, es decir, 3 preguntas las contestó bien, pasó, pero no contestó 2. ¿Puedo sacar la conclusión de que ese estudiante aprendió la temática que yo hablo? Difícilmente. ¿Qué ocurre si le coloco 6 preguntas o 7? Difícilmente puedo predecir. Y lo mismo lo que es un examen de lo que llamamos las pruebas estatales, ¿no?, que tienen tanto cuestionamiento hoy en día. ¿Cuál es su efectividad? Sobre todo cuando las miramos como el indicador absoluto de calidad. Nos clasifican por el, si sacó en Colombia es de 1 a 500, si sacó el 300, si sacó el 200, entonces el que sacó 200 de menor calidad y el de más alta calidad es el que sacó más puntaje. Pero ¿cómo lo sacó? Si usted selecciona, en una institución selecciona mejores estudiantes, pues hace una prueba bien de alto nivel de complejidad y efectivamente irá a sacar quienes los admite y quienes no. Entonces, es un poquito, no sé si respondo a la pregunta. Sí, muchas gracias. Voy a hacer una anotación nada más, un apunte propio, y le quiero compartir a todo el público algo que hice y que llevo haciendo 6 semestres y me ha funcionado muy bien. La primera evaluación individual, la segunda evaluación individual. Y se asombraron mis alumnos cuando los saqué del salón y los metí por equipo de laboratorio y contestaron la tercera evaluación en equipo. Viera, maestro, cómo estaban tan tranquilos, sin estrés, platicando entre ellos mismos y cada quien contestó su examen. Y yo hice una evaluación muy distinta de mis terceras evaluaciones anteriores individuales y pues por muy abajo los puntos, me explico. Yo creo, disminuí el estrés, estaban contentos, estaban trabajando y estaban aprendiendo. Es algo que comparto con ustedes, me funcionó. Una evaluación que puse para que la contestaran
por equipos. Y al último sí les pregunté, aprendieron. Me hice bastante, profe, mejor que en el segundo y que en el primero. Él me apunté. Ah, oiga, ¿cómo le hizo el pez para subir al árbol? Hay un pez en la caricatura, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor y maestro, por compartirnos sus experiencias. Vamos con la segunda pregunta. Tenemos espacio para dos más. Adelante. Donde nos hace reflexionar sobre las diferencias, ¿no? Todos somos diferentes, tanto en lo cognitivo como en lo afectivo también. Y por alguna razón pensé en una alumna que actualmente está ahorita tomando clase conmigo, y es una alumna que cuando yo empecé el curso, por allá por agosto, la vi y dije... Esta alumna, no le veo cómo es que está aquí. Su mirada era como retadora, como... Es que pensé como que hacía ruido, más ruido que si me lo ponía aquí. Ok, bueno, entonces, traía piercing por todos lados, en los labios, en la nariz, en los oídos. Y bueno, fue algo que pensé nada más. Y conforme pasó el semestre... Del lugar que estaba atrás, se fue yendo un poco más hacia adelante, ahorita primera fila. Y esta semana le tocó exponer clase. Y vino con sus piercing, por supuesto. Y me dice, no quería, me gustó mucho lo que leí, ¿sí? Lo que voy a exponer. Y entonces yo, ahorita que vi la caricatura, pensé en estos sesgos que los tutores, los docentes tenemos cuando observamos. Es una observación cualitativa, ¿no?, del alumno. Y cómo es eso, tendríamos que también reflexionar en esa motivación. Pensé en la motivación. Cuando usted nos estaba hablando de todo esto, de cómo llegar, o sea, dije, ¿qué tanto el alumno está motivado para llegar también? Porque eso también fue que pensé en esta alumna al inicio. ¿Qué tanta motivación tiene de estar aquí? Bueno, contextualizo un poco, soy de la Facultad de Psicología. Entonces, como que esta actitud de la chica, eso, por eso me hacía pensar en esas actitudes de ella, ¿no? Y resulta que ahora que ella me hace saber el interés, la motivación que tiene, deja de lado su apariencia, ¿sabe? O sea, eso que yo vi a un inicio ya quedó de lado para mí también, ¿no? O sea, ¿cómo podemos evaluar en un inicio a un alumno llevado por esas, digamos, estereotipos que tenemos de si trae demasiados tatuajes, si trae piercing, si ve de determinada manera, si se viste de determinada manera? Nos llevan a excluir, no a incluir, y que tendríamos que pensar también en eso, y que estamos muy lejos todavía de saber qué tanto el alumno realmente está motivado por eso que se aprecia nada más de manera visual, ¿sí? Ese es el comentario que yo tenía. No es una pregunta, es más bien una reflexión que tengo. Gracias. Sí, discúlpeme, solamente quiero, usted me da lugar a hacer dos pequeños apuntes, ¿no? El factor motivacional, el hacer que el estudiante sienta ganas de aprender, no de pasar. Yo siempre les pregunto, ustedes vienen por la calificación, por pasar, tienen arreglemos el problema de la calificación y comencemos a aprender, porque es que de por sí la calificación genera angustias, tensiones, hasta malos pensamientos de cómo le hago al maestro para poder con trampa pasar cuando tengo alguna serie de dificultades de trabajo, todo ese tipo de cosas. Y eso me llevó un poco a encontrar en un libro la afirmación de San Martín, un autor reciente del año 21, donde dice, ¿cuándo será el día que en evaluación ocurra un cambio de fondo? Que el estudiante diga, profesor, ¿cuándo me evalúa?
profesor, yo quiero que usted me evalúe. Y el mismo profesor también se sienta tranquilo de que va a evaluar. Es decir, hacer de la evaluación una tarea llamativa, no una tarea de esa tensión, estrés que genera el que me tienen que evaluar. Y hasta en las instituciones, uno observa en estos trabajos que se han hecho cómo en las instituciones, especialmente de educación superior, hay una semana para evaluaciones, todo se tensiona, eleva como una bomba, va a estallar. Pasan las evaluaciones y sigue otra vez el ambiente normal. Eso no debería pasar con la evaluación, si la vemos como una herramienta de aprendizaje, para el aprendizaje. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues para continuar con el programa, vamos a proceder con el break, 10 minutos. Agradecemos la presencia del doctor. Un aplauso, por favor. Y le vamos a compartir las preguntas del chat para que se las pueda responder. Sí, claro. Quedamos juntos y ahorita siguen 10 minutos.